Buenos días, muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Están tres, por fin. Al menos tres. ¿Cómo están? Bueno, vamos a acabar clases del día de hoy. Sí, vamos a hacer un ejercicio, o mejor dicho, voy a presentarles un ejercicio ya de cómo se calcula lo que es socavación en pilas de puentes, ¿sí? Aplicando algunas fórmulas que usted y que nosotros hemos visto durante todo digamos, la semana anterior y por supuesto, el día de hoy. Sí, si es que desean ustedes, podemos hacer algún tipo de moderación, pues si no, pues terminemos clases ahora. Y para mañana, máximo estaría vamos a ver, tenemos la evaluación de la semana, tenemos la evaluación del periodo y también tenemos el examen final, ¿no es cierto? Y en cuanto se refiere al trabajo, pues ustedes ya debían haber terminado, de pronto no sé qué fecha esté, pero deben subir a la plataforma. Pues con eso espero que esta semana prácticamente tengamos ya las notas y terminemos el semestre. Cuando yo tenga las notas, yo les comunicaré a través de la WhatsApp para llegar las notas y pues finalmente pasar al sistema y ahí terminaremos la clase, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, tal vez ahí. ¿Para cuándo quedaron las pruebas de la semana 6? A ver, las pruebas de la semana 6, a ver, estoy pensando entre hoy y tarde. ¿Quieren hoy tarde la prueba? Yo les voy a subir la prueba. ¿O quieren para mañana? A ver, yo estaba programado así. El día martes, hasta las 11 de la mañana, la prueba de la semana 6. ¿Sí? Martes de la tarde a las 7 de la noche sería el examen del primer periodo. Y el miércoles sería el examen final. Y máximo es el miércoles de entrega también del trabajo. Así de esa manera quedaría. Bueno, debido a las elecciones, pues no se pudo hacer más nada, nos suspendieron 3 días, pues y al final, bueno, yo estoy trabajando en una consultoría bueno, preparando, mejor dicho, para la universidad. Lamentablemente los profesores que están trabajando conmigo no me dan la información correcta, entonces toca trabajar en ese tema, pues hacer las cosas, ya pues prácticamente, se toca hacer eso. Entonces esperemos que si se gana esa consultoría, ahí va bastante trabajo para los estudiantes, especialmente lo que es recursos hídricos, lo que es isotopía, aguas subterráneas y lo que es ecología acuática, exactamente. En eso estamos trabajando. Vamos a ver, esperemos que ganemos la situación esta. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, por favor, muchachos? Sí. No, me parece bien las fechas. Ya, listo. Entonces, bueno, si es que ustedes desean, pues no hay problema, pues vamos a tomar el ejercicio este que está hecho ya aquí, ¿sí? Está hecho en el Excel y ustedes pueden tomar bueno, está subido ya esta lámina, se subió a la plataforma, de pronto vayan a tener la oportunidad de chequear, pero el procedimiento que se sigue para hacer en este caso los cálculos para lo que es socavación en ríos, pues pueden ver exactamente. Lo que les explicaba la semana anterior prácticamente está todo aquí, ¿sí? Está todo aquí, una hoja de cálculo que se puede hacer. Esto también lo podemos hacer en algún programa que se llama el GEGRAS, que ustedes tal vez conozcan o hayan manejado. Y si no han manejado, pues se podría hacer el día de hoy, si es que están de acuerdo conmigo. Si es que de pronto no tienen tiempo, pues no hay ningún problema, pues les doy el ejercicio y hasta ahí quedamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que desean? ¿Hacemos el ejercicio y ahí quedamos o que hacemos algún tipo de moderación? Creo que estaría bien si es que es posible hacer una modelación. Ya, listo, vamos a hacer. Entonces, despuesito les voy a enviar el archivo de los perfiles al WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp para que ustedes bajen a la. A su Excel y luego pues carguen el programa que vamos a bajar ya. Entonces vamos a explicar exactamente cómo se hace el estudio, ¿no es cierto? Vamos a ver. Aquí está, en este caso, pues aquí dice, este es un tema pues como de consultoría, ¿no? Al final eso es lo que nos piden cuando nosotros profesionalmente nos solicitan, pues por favor necesitamos así que hagan el estudio hidrológico, estudio hidráulico, socavación, vamos a construir un puente en tal río o en tal quebrada, lo que sea, ¿sí? Y necesitamos los estudios hidrológicos e hidráulicos para nosotros poder diseñar lo que es la parte estructural, exactamente, que concatene con la parte de lo que es el diseño vial. Así de sencillo, ¿sí? Bueno,
Entonces, por lo general, el tema sería un poco así, ¿no es cierto? Dice, en un río se requiere construir un puente y se desea conocer la socavación general que pueda presentar para la creciente de 100 años. Aquí vamos a ir explicando poco a poco todas las cosas. Creciente de 100 años, es decir, esto habíamos ya definido, anteriormente habíamos dicho, siempre definimos para un periodo de retorno estipulado, ¿no es cierto? Esto depende de qué, dependía en ese caso de la importancia de la obra. Había puesto algunos ejemplos, ¿cómo definíamos el periodo de retorno? Ustedes en hidrología se conocen exactamente los métodos para definir los periodos de retorno, ¿sí? O si no, pues en las consultorías nos están indicando, ¿no es cierto? Nos están indicando. Por ejemplo, en la consultoría que estoy preparando para la universidad para participar con Ecuacorrientes, ahí nos dicen calcular los caudales para diferentes periodos de retorno. Entonces, miren ustedes, entonces, que está, como es una consultoría, recientemente se está preparando en este caso ya los caudales para hasta de 500 años de periodos de retorno. Entonces, el que necesita que le hagan los estudios dirán, por favor, diseñeme para 500 años, para 100 años, 50 años, definirán exactamente de acuerdo a la importancia de su obra. Bien, entonces esto tiene que quedar bien claro. Y si no nos piden, pues nosotros hay que calcular o hay que indicar al proponer, digamos, al dueño del proyecto que nosotros vamos a diseñar para ese tipo de periodo. Entonces, miren ustedes, en este caso el caudal calculado para el periodo de retorno, pues es este valor, ¿sí? Que está dado. Ahora aquí miren ustedes, como primer paso, yo había indicado anteriormente, en la clase anterior, que de pronto se asistió solo una persona, dijimos, el primer paso, ¿cuál sería? Bueno, ahí yo di un listado de cantidad de datos que nosotros debemos tener, pero de ese, digamos, un poco hecho un resumen, sería el estudio hidrológico, ¿no es cierto? El estudio hidrológico sería la primera parte en la cual nosotros, pues, dependiendo, si es que yo, este es el río, aquí, y aquí lo que aquí me piden ubicar el puente, ¿no es cierto? Consecuentemente, yo mi cuenca será esta cuenca, donde yo definiré lo que es el caudal para un periodo de retorno dado para el que me diga nos tiene referencia, o a su vez, yo al final tengo referencia y presentar a la dueña del proyecto y decir, muy bien, yo voy a diseñar para esto. ¿Qué les parece? Pongo en consideración, aprueba y continúa hacia adelante. Entonces, miren ustedes, este caudal que estoy diciendo ya es un estudio hidrológico exactamente. No es un balance hídrico, sino es un hidrológico para un caudal dado. Consecuentemente, ese es el caudal que nosotros determinaríamos, depende de qué cuenca sea, por supuesto, en este caso hablamos de este caudal, para los diseños, en este caso, ¿sí? Bueno, entonces, ese primer dato que ya nosotros vemos a través del estudio hidrológico, ¿sí? Muy bien. Aquí hay algunos datos que yo he puesto aquí, ¿no es cierto? De pronto, aquí puede estar, en este caso, pues, si es que el río es este, si es que yo tomo una corte aquí, ¿no es cierto? Puede ser que el río sea este, ¿sí? Y aquí está el puente que yo voy a colocar, ¿no es cierto? Aquí me están pidiendo que haga el estudio. Entonces, aquí ya puedo definir en este caso lo que es la luz del puente, que sería en este caso la luz de esta luz de acá. Sería la luz del puente, sería la longitud del puente. Eso se llama la luz del puente, ¿sí? Y la longitud del puente, que, ya. Si bien es cierto, aquí está hablando, dice la luz efectiva del puente 2 es de 26.7 y la estructura se apoyará sobre estribos. Estribos quiere decir dos columnas, en este caso aquí, ¿no? Aquí se apoyarán sobre dos columnas, ¿sí? Y el río continuará para acá. Así de sencillo, ¿no? Entonces aquí ya me da una estructura, pues en este caso, pues pongo en rojo. Ahora habrá situaciones en donde no tenemos estos datos, no tenemos datos, nosotros tenemos que definir esto, ¿no? Vamos a definir esto y ahí nos daría exactamente el estudio hidrológico, no sé, pero un estudio hidráulico, ¿no? Bien, entonces esto ya puede ser dato o puede ser que simplemente no haya el puente y nosotros necesitamos definir la luz del puente. Vamos a ver cómo definimos, ¿no es cierto? Ya. Los análisis hidráulicos, topográficos, altimetrías, bueno, aquí miren, hablamos de análisis hidráulicos, estoy hablando exactamente de esto ya, la hidráulica, la hidrología estaba acá. La topografía que implica, vamos a ver, en este caso hay que levantar perfiles transversales, que yo les voy a, tengo ahí unos datos, unos proyectos que tengo, pues vamos a enviarles a ustedes para que ustedes puedan trabajar en ese tema, ¿ya? Batimétricos, que es decir, en este caso, ya había explicado, ¿no es cierto?, dónde es batimetría y dónde es topografía, ¿sí? Espero que hayan entendido esas cosas. Y geotécnicos, geotécnicos implica... La geotécnica implica, en este caso, la resistencia del suelo que tiene que soportar una estructura que está sobre ese suelo. Eso significa lo geotécnico, ¿no es cierto? Consecuentemente, para eso hay que definir lo que es la parte de lo que es HS, que es la socavación, y en función de eso, para de que se hagan estudios geotécnicos para que definir exactamente el nivel de la estructura o de los cimientos o plinthos que se llaman, ¿sí? Bien,
Entonces, tipo de causa es definido. ¿Qué quiere decir definido? Quiere decir que aquí, acordarán ustedes, aquí hay que hacer lo que es el estudio morfológico que hemos aprendido, ¿sí? El estudio morfológico, ¿no? Eso hay que hacer aquí, el estudio aquí morfológico, aquí, ¿sí? ¿Qué quiere decir definido? Quiere decir que el río ya está definido de esta manera. O sea, de hecho, el estudio morfológico implica que el río, durante la evolución del río, en este caso, pues, está aquí. De pronto estaba por acá, de pronto estaba por acá, pero al final definido ya está totalmente. Ese es el área de divagación del cauce del río, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de cauce definido. En el caso uno fuera definido, ¿qué sería? De pronto está meandros por aquí, así, así, ¿no es cierto? Pues no definido, entonces hay que definir el cauce exactamente. ¿Para qué? Para que el río, en este caso, continúe por donde debe estar y de pronto, pues yo si coloco la pinta de la pila aquí y coloco la otra pila acá, de pronto, pues el río se va por acá y hemos malogrado el puente y la vía, ¿no es cierto? Entonces, por eso está aquí y a causa de fin. Entonces, esto hablamos del estudio morfológico de los suelos, del río, ¿sí? Eso, por eso hemos aprendido inicialmente lo que es la morfología, ¿sí? Ya, bien. Y luego decimos estratificación homogénea. ¿Qué es la estratificación? La estratificación es exactamente, si yo tengo el que este es el cauce del río, entonces veo la estratificación del tipo de suelo que tiene el río, ¿sí? Estratificación granular. ¿Quiere decir granular? Tiene, en este caso, tiene arenas y tiene, en este caso, lo que es grava. Grava y arena, que sería en este caso material granular, ¿sí? Granular, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tomar esta muestra de aquí, llevarme al laboratorio y definir lo que son mi curva. En este caso, hablando ya de qué. Al decir granular, ¿qué quiere decir? Que es un material no cohesivo, ¿sí? Ya sé, entonces, ¿con qué fórmula tengo que irme? Con el no cohesivo. Pero si aquí dijera fino, ¿qué sería? Entonces iría con el material, en este caso, cohesivo. Cohesivo, en este caso, ustedes saben, para no cohesivo, tengo que determinar lo que es el diámetro promedio, en este caso, cuando hice las fórmulas, y para material cohesivo, entonces trabajo en este caso, ¿qué? Trabajo con lo que es el peso específico del sedimento, ¿sí? Para determinar lo que es de X, para lo que es Z, lo que sea. ¿Se acuerdan ustedes que yo decía? ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos que ir definiendo las cosas, qué lo voy a aplicar y qué no voy a aplicar, ¿bien? Aquí está el D50, entonces como es granular, ya tengo el D50 que nos pide la fórmula, que sería en este caso el D medio, el D50, ¿sí? Bien, a partir de la curva granométrica que había indicado inicialmente, ¿se acuerdan ustedes ya cuando las propiedades de los sedimentos las habíamos indicado? Y aquí está exactamente lo que acaba de decir. Y el peso específico del sedimento en caso de que es también este. Ustedes saben que en la curva granométrica nos dan todos los parámetros, todo nos dan. Y es mejor pedir todo para después, antes, es mejor, como dicen, es mejor que soso antes que fafá, ¿no es cierto? Entonces hay que ver toda la información. Pero al final lo que voy a utilizar son estos días. Ahora sí, señores, con eso, digamos, estos tipos de datos pues, que hemos obtenido, en este caso vamos a trabajar, ¿sí? Ya. Entonces, estamos suponiendo que el estudio lógico que tenemos, que este caudal dado, entonces vamos a trabajar en este caso, en este modelo que ustedes van a, tal vez ya han de haber, ustedes han de haber utilizado, o vamos a utilizar en este caso, es un software libre que vamos a bajarlo, ¿ya? Entonces, si tienes computador, mejor todavía. Entonces, con esto lo que hacemos es lo siguiente, verán, señores. Vamos aquí, voy a levantar una información que ustedes van a tener para sus estudios y vamos a obtener en este caso lo que es estos datos. Estos datos ya son corridos en el modelo. Nosotros ya son corridos en el modelo GRAS, nosotros lo obtenemos. Bien, ¿para qué nomás necesitamos para el GRAS? Entonces, es un modelo bueno. Para este caudal también podemos hacer el otro modelo, el G, ¿no es cierto? El GHMS podemos trabajar. Y este es el GHMS es para modelos hidráulicos. En este caso, trabajar, por ejemplo, con el Soil Conservation Service. En cambio, este podemos trabajar, en este caso, el GRAS sirve para hacer la modelación hidráulica y también lo que es para lo que es sedimentos. Para las dos cosas nos va a servir este caso, el GRAS, ¿sí? Bien, entonces para eso, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos el cauce del río, que estamos acá, necesitamos el punto donde voy a hacer el estudio, ¿no es cierto? Sí, entonces en este punto necesito pues hacer trasladar, en este caso pues por aquí, necesito que conducir, ¿cuál caudal? Este caudal, 1207, perdón, 107 punto, punto cuánto, punto 20 metros cúbicos por segundo, necesito hacer, conducir o trasladar por aquí, ¿no es cierto? Para lo cual, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que, a partir de este punto, tengo que levantar mi perfil. Entonces, yo me levanto, o sea,
El modelo dice clarito, yo no puedo trabajar solamente con un perfil, sino mínimo tengo que trabajar con 3 o 4 perfiles para tratar de qué, de que yo pueda hacer circular por diferentes secciones y pues determinar las pendientes o lo demás que pasa por acá, por este sitio. Entonces, este sería en este caso el sitio inicial donde yo he definido lo que es la construcción del puente. Entonces, me levanto un perfil transversal. Para levantar el perfil transversal, ¿qué hago? Hago la batimetría y hago la topografía, ¿sí? Entonces, me levanto un perfil, pues aguas de arriba, otros 2 más aguas de arriba, por seguridad 2 aguas de abajo y 2 aguas, otro aguas de abajo. Entonces, al final, los perfiles son, en este caso, sería el perfil central del río. ¿Cuántos perfiles tengo levantado, quiero levantar? Son 5 perfiles. Entonces, aquí diría yo el punto 5, el punto 4, el punto 3, el punto 2 y el punto 1. Así toma el modelo, desde el mayor hacia el menor. Entonces, eso significa para aquí, desde el punto 3 hacia acá arriba, ¿qué significa? Significa aguas de arriba, si le toma el modelo. ¿Sí? Aguas de arriba, ¿sí? Y desde el punto 3 hacia abajo significa aguas de abajo, por si acaso. Cuando yo hago modelación, termino todas esas cosas, tengo que terminar el modelo, si no el modelo no me corre. Bien, entonces me levanto los perfiles, si yo hago esos cortes aquí, entonces ¿qué pasaría? Una vez yo tengo el perfil 3, sería este perfil, ¿no es cierto? Tengo el perfil 2, sería este perfil, si yo coloco en seguidilla, ¿no es cierto? Y el perfil 1, pues puede ser este perfil. El perfil 4 puede ser este perfil y el perfil 5 puede ser este perfil. Ustedes pueden ver, los perfiles son diferentes, no solo una sección. Entonces, lo que tratamos es que el río, pues, el río es de asesino, ¿sí? Entonces, que el río vaya generando estos niveles. Estos niveles necesitamos que vaya generando, ¿sí? Estos niveles vaya generando. Entonces, vamos a ver la sección 3, 1, 2, 3 de esta sección. Entonces, aquí estaría, en este caso, ese sería el nivel que alcanzaría el río con este caudal que está pasando acá, ¿sí? Entonces, el modelo que hace es transitar esto, toma estas pendientes, ¿no es cierto? Estas pendientes y la topografía y sabe hasta qué nivel puede ir alcanzando esto. Y luego lo que hace es simplemente ir uniendo, en este caso, pues ¿no es cierto? Entre los niveles y al final sabemos también lo que son, por dónde transitaría el agua del río, en este caso, totalmente por acá. Entonces, para eso nos va a servir, ¿para qué? Para muchas cosas, otras más. Adicionalmente nos puede servir también para lo que es mapa de amenazas por inundaciones, ¿no es cierto? Podemos trabajar también para ese. O sea, algunos otros usos más podemos. Por el momento vamos a trabajar para eso, ¿ya? Entonces, miren ustedes, lo que hago es esto, ¿no es cierto? Entonces, el perfil que me interesa sería este perfil. Pero estos perfiles son adicionales que me ayudan a qué. Me ayudan a que el agua y aquí el caudal ingrese, pues, y me vaya generando estos niveles de acá, ¿sí? Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Necesitamos esta rugosidad de acá, que sería una rugosidad 1, que sería la rugosidad de la orilla. Bueno, antes de la rugosidad, ¿no es cierto? Como decía yo, si yo había levantado el perfil, entonces levantar el perfil implica que inicialmente acá, lo que es todo lo que es del cauce, del lecho del río, ¿me levanto qué? A través de un aforo o a través de una batimetría, y aquí está la batimetría. Pero también necesito levantar a partir de lo que ya está el río, las orillas izquierda y derecha, necesito aquí levantar las orillas hacia afuera de la orilla izquierda y la orilla derecha hacia afuera también de la orilla, ¿no es cierto? Entonces aquí a partir de eso, ¿qué hago? Acá aquí hago topografía, ¿no? Aquí hago topografía, enlazo la topografía con la batimetría. Y aquí también hago topografía, ingreso la batimetría, mejor dicho, uno la batimetría con la topografía. Y así hago. Por eso hablamos aquí de topografía y batimetría, ¿no es cierto? Eso se hace. Y al final, bueno, ahora sí. También, ahora sí vamos a la parte hidráulica. Genero lo que es en este caso, las rugosidades de qué? De la orilla derecha, la rugosidad de la orilla central, del lecho del río, en este caso podría ser N2, y la rugosidad de la otra orilla. Entonces, esto de ley necesitamos tener en este caso, rugosidad 3 sería, ¿no? Tener las 3 rugosidades, ¿no es cierto? Las pendientes, las rugosidades del tipo de flujo. Si es flujo permanente, crítico, subcrítico o mixed, en este caso los tipos de flujos. Y también necesitamos también conocer la pendiente en este sector, ¿sí? La pendiente en este caso. Bueno, aquí hay muchas opciones también, si conozco la curva de descarga, si conozco el caudal inicial, conozco la... Bueno, al final las características que voy a entregar. Entonces, con esas características lo que hago es simplemente ya ingresar al modelo. Entonces, ingresar al modelo. Ingreso primero las características geométricas. ¿Qué son las geométricas? Son los perfiles, las rugosidades, ¿no es cierto? Las distancias. Ah, perdón, me olvidaba. Tengo que enviar la distancia entre perfil y perfil. Sí, la distancia entre perfil y perfil también es. Sí, necesito para que sepa que este valor
el caudal que ingresa va a ser constante en este valor acá. Y la, en este caso, el nivel, la velocidad, en este caso, van a ser constantes en esta sección. Es decir, ¿se acuerdan ustedes de hidráulica? Calculábamos para un canal dado, canal trapezoidal, la velocidad del caudal. Entonces, el modelo que hace es justamente en esa sección toma como que fuera flujo uniforme y permanente, ¿sí? Entonces, cuando llega acá, toma otras dimensiones, otra sección, igual toma como flujo permanente con esos datos ya, y así sucesivamente. Entonces, miren ustedes ahí lo que vamos nosotros, al final, si vemos todo el río, ¿qué pasa? Es un flujo realmente variado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero el modelo en sí le toma por partes como flujo uniforme y permanente, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, esperemos que todo esto hemos aprendido hidráulica general y estamos aplicando acá ya en la modelación. Entonces, ya cuando corro esto, ya prácticamente tengo esos valores, los finales, entonces me dan esos valores. Final. Si ustedes ven aquí, dice eje, elevation, en metros y velocidad, la parte alta, todo esto, ¿sí, no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nos interesa es water surface elevation, que es este valor de aquí. ¿Y qué es water surface elevation? Es, en este caso, la superficie del agua, o la elevación de la superficie del agua, ¿no es cierto? Es decir, ¿hasta dónde llegan? En este caso, pues, si vamos al puente, llegó hasta aquí. Este es el nos da en cota. Entonces, si es que los datos están en cotas, nos darán las cotas. Y si no, si hemos puesto una cota referencial, nos da las referencias del base hasta arriba, ¿sí? Aquí está. Entonces, son los datos que nos va a servir en este caso para nosotros, en este caso para nuestros estudios ya de ¿qué? Nuestros estudios ya de socavación de las pilas del puente, ¿no es cierto? Aquí nos da digamos, la crítica, que de pronto no tenemos aquí, nos da la energía, en este caso, de la pendiente, el pierde de energía, el caudal total con el que yo he simulado, si tenemos acá 107, 107 está aquí, el mismo caudal, el ancho máximo, ¿no es cierto?, la velocidad total en la sección, la velocidad en ese canal, todas esas cosas, ¿sí? Todo nos va dando, la longitud, el alfa, valores de ese alfa, que se acuerdan ustedes del alfa, que era por la velocidad al cuadrado sobre 2G, eso nos da también el valor, en este caso 2G es 1, que dijimos, si se acuerdan ustedes en hidráulica decíamos que esto tiende a 1, el modelo también le toma ya por default, ¿no es cierto? Y así nos dan cantidad de valores. Entonces, por ejemplo, yo voy determinando, todos los valores saco del modelo, pero al final lo que me va interesando son estos valores para mí, me va interesando estos valores para mí, ¿no es cierto? ¿Qué más me interesa a nosotros? Nos interesa de pronto, bueno, el área hidráulica nos puede estar sirviendo, ¿no es cierto? El área hidráulica que calcula, ¿sí? En este caso, pues, la velocidad, eso sí nos interesa, ¿no? La velocidad media, average velocity. Entonces, eso nos interesa saber con qué velocidad está bajando por aquí, ¿no es cierto? Pues esas cosas nos van a servir. Y algunas cosas más que nos va a servir, pero al final estos son valores para datos hidráulicos o resultados hidráulicos que nos va entregando el modelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a servir, por ejemplo, más? Lo que va a servir es ¿no? En este caso, WS Elevation, en este caso, Water Surface Elevation, nos va a servir esto, para saber exactamente este. Que es, en este caso, ¿se refiere a qué? Se refiere al nivel máximo de crecida, ¿sí? Al nivel máximo de crecida, y este sería este caso, ya nos da el dato de qué, nos da el dato en este caso del nivel máximo que sería esta crecida, y si es que yo voy a señalar para el puente, para eso yo no podría ubicar en este caso la viga del puente, o en este caso se llama el gálibo del puente, más abajo de este nivel, porque se me llevaría el río. Entonces, me tengo que fijar una altura de seguridad. Generalmente se ubica a unos 50 o 2 metros sobre este nivel que calculó el modelo. Entonces, mi puente iría acá, para que la crecida máxima pase por debajo del puente y no me lleve el puente, ¿sí? Entonces, ya tenemos este caso y ahí nos da el modelo, nos ayuda a determinar. ¿Cuál nos ayuda a determinar? Nos ayuda a determinar, si acaso, la altura del gálibo del puente. Miren ustedes a qué cota va, en este caso, de la superficie de máxima que se dio acá con el nivel del agua, produjo este caudal, y sumado esto, una altura de seguridad, y ya tenemos este dato. Entonces, este dato, aquí entregamos dentro del estudio, ¿no es cierto?, al ingeniero, en este caso estructural. Y también nos ayuda a determinar cuál, la luz del puente, ¿no? A pesar que aquí dice la luz efectiva del puente, nos da, pero nosotros podemos decir, vea, señores, la luz del puente está, si viene acá todo esto, ¿sí? La luz del puente es prácticamente de esto de acá, ¿no? ¿Sí? La luz del puente sería este de acá. Entonces, miren ustedes esa luz del puente que tiene que ir acá. ¿Sí? Y aquí nos da exactamente
En este caso vamos a colocar todas esas cosas. Entonces, con esos datos, miren ustedes, estos hemos hecho dos, el estudio hidrológico y vamos a, en este caso, el estudio hidráulico. Ahora esto pues, puede ser también a mano, pues en hoja Excel, que yo lo he hecho, pero se le puede, eso, yo aprovecho los modelos para trabajar en este caso en estos temas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien, profe. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O ya el otro ya se fueron, ya dos, están dos personas. Bueno, no hay problema. Continuamos. Ahora sí, ya con estos datos, pues ya hemos sacado, entonces, de esta información, de todo lo que he sacado aquí información, lo que hago es obtener ya el valor ya para lo que es la socavación, ¿sí? Entonces ya tengo mis parámetros de cálculo. Aquí está, 100 años, ¿no es cierto? Calidad del diseño 107, nivel máximo de crecida, saqué del modelo que ya me corrió, 205. La velocidad, como les dije, saqué el valor de acá. El peso específico, que en este caso el sedimento que tenía. El área hidráulica, ¿no es cierto? El, en este caso, sí. Y aquí saco lo que es el BE, en este caso, que es el BE, ¿no es cierto? Aquí está el BE, es el ancho efectivo, ¿no es cierto? Vamos a poner eso un poco más grande para poder leer mejor. Y aquí está. Entonces aquí estamos indicando en este caso el lo que es el ancho efectivo, ¿sí? El IM es de la altura total, ¿no es cierto? Perdón, es la altura promedio de la altura hidráulica. Y aquí estamos hablando en este caso de alfa, el coeficiente de sección. El alfa coeficiente de sección está indicado en función de esto, ¿sí? Aquí aplicamos, ya vamos a aplicar las fórmulas. Entonces, en función que hago el diseño, el IM que está calculado acá. Y en este caso el BE, que dijimos en este caso de la sección, dependiendo en este caso cómo sacamos de acá. Entonces obtenemos el valor de alfa. Vamos calculando, ¿sí? El coeficiente de frecuencia, como dijimos, este en función del periodo de retorno de la crecida, ¿no es cierto? Para tener 100 años. Entonces beta calculado sobre esta fórmula. Pero también, ¿se acuerdan ustedes? Podemos tener a través de tablas o abacos que podemos calcular. Para el final me da lo mismo. Para mi seguridad, yo calculo a través de una fórmula porque la fórmula te va a dar valores más exactos con los decimales que debo ser, ¿no? Entonces, en conclusión, calculo beta aplicando esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver si el valor está solamente en función de cuál, en función del logaritmo de periodo de retorno, si es en el caso de 100 años, ¿sí? Entonces, tengo beta 0,99. Coeficiente de contracción U, ¿no es cierto? En este ejemplo, los trigos ejercen un grado de contracción reducido el cauce inferior. ¿Sí? Entonces, aquí de la tabla 6, ¿no es cierto? Aquí está indicado, de la tabla 6 obtengo en este caso los valores de U. Aquí dice clarito, dice, a partir de la distancia libre, estribo 2, 26, 17, ¿no es cierto? Sí, que nos decía el ejercicio, y la velocidad media del caudal es 2,74, se interpola linealmente el valor de U. Si no hubiese existido obstrucciones, entonces U igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí lo que hacemos es exactamente, ¿qué quiere decir con esto? Como nos está poniendo el ejercicio, en este caso el problema nos dice que las pilas del puente van a ubicarse en tales sitios, consecuentemente la luz es este valor, ¿sí? Entonces con esto calculo el valor de 0,96. Pero si es que en el cauce del río fuera un puente nuevo, en este caso simplemente no existe ninguna obstrucción, ¿sí? Calculo como fuera libre la luz, en este caso, entonces U va a ser igual a 1, ¿sí? Pero como hay este valor que nos dice acá, y en los de estos valores, entonces U es igual a 0,96, ¿sí? De acuerdo a la tabla 6U, exactamente. ¿Se acuerdan? Teníamos estos valores de 240 de luz, decía, del puente, ¿no es cierto? Eso decía. Bien. El coeficiente de corrección por la densidad del agua creciente, en este caso, pues en épocas de creciente el agua de altura se presenta turbia debido al transporte de tanto suspensión como de fondo, donde el valor de este valor de acá, el P específico en este caso, ¿sí? Entonces, es este valor, densidad de agua más sedimento, que es este valor. Bueno, aquí sacamos valor de teta, o de phi, perdón, valor de phi. Está en función de cuál, en función del peso específico del sedimento, ¿no es cierto? 0 menos 0,54, y al final obtenemos el valor de, en este caso, pues obtenemos ya el valor de phi. Es en este caso 0,01.05. Simplemente aplicando la fórmula que estamos aquí. Ahora sí, ya tenemos los valores, ya como diría yo, calculados para ingresar exactamente en la fórmula de la socavación.
Como este material era, en este material era granular, entonces ocupo la fórmula de materiales no, digamos, de materiales no cohesivos, ¿sí? Entonces aquí está indicando exactamente cómo yo he obtenido en este caso, y en función de que es material granular, ocupo en este caso la fórmula de material no cohesivo, corresponde a estos valores. Entonces miren ustedes, algunos valores ya calculé, ¿sí? Voy a calcular algunos valores. Este Y sub 0, ya vamos a ver de qué se trata. Este Y sub 0 no es más que el perfil inicial de del cauce que yo levanté a través de la batimetría o de la topografía, ¿no es cierto? El beta también calculé, el U calculé, el phi calculé, ¿no es cierto? Y este diámetro, pues, me dieron de la curva granulométrica. El Z también lo calculo en función de qué. Le calcularé en función del diámetro medio del material. Vamos a ver más abajo, ¿no es cierto? Ahí están las tablas. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, con esto, a ver, perdón, me fui muy arriba. Aquí está, ¿no? Y ahí. Correcto. Ya. Bueno, aquí estamos, y aquí está, ¿no es cierto? Y aquí la fórmula, y aquí vamos. Y aquí estamos. Entonces, ahora sí, vamos a ver, en este caso, pues, aquí estamos el perfil del río. Si ustedes pueden observar aquí, aquí están los valores ya, en este caso, yo he tomado simplemente del valor ya corrido del modelo, ¿no? Del modelo, pues, como dije yo, del modelo hidráulico ya le he sacado el perfil corresponde a donde yo voy a construir puente, que sería ese es el perfil, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Aquí, pueden darse cuenta de que aquí tenemos, por ejemplo, las abscisas y las cotas. ¿Cuáles son las abscisas? Las abscisas son, en este caso, vienen en X. ¿Sí? Vienen, en este caso, serían abscisas en X y esta sería en Y. En Y serían las cotas o ordenadas y las abscisas serían en X. Entonces, la abscisa siempre yo levanto desde cero, en este caso sería el punto cero aquí, y lo que voy es sumando las abscisas, 0, 10, 15, yo por ejemplo he levantado 200 metros. Entonces, si es que yo levantado desde aquí desde cero, entonces llegará acá hasta cuánto, hasta 200 metros, aquí, hasta 200 metros. Entonces, hago la topografía, ¿no? En el caso mío, la topografía lo he hecho, ¿de dónde lo he hecho? Lo he hecho en este caso desde el 2943, más o menos desde aquí. Desde aquí. He hecho desde aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que he hecho, lo que es la batimetría. Porque aquí está agua, ¿no? Aquí está agua, aquí está exactamente el nivel del agua, está aquí. Sí, he hecho la batimetría. Y luego, esta parte lo he hecho como es con la topografía. Entonces, lo que he unido es aquí topografía, hasta aquí, más batimetría y más topografía. La conclusión que he hecho yo, he levantado todo un perfil. Y bueno, no solo uno, he levantado cinco perfiles, ¿para qué? En el caso del perfil inicial del río. Aquí está, abscisa, para cada cero metros, ¿cuál es la cota inicial? 2950, que estamos aquí, ¿sí? Para 10 metros, 2950, igual, 10 metros, continúa haciendo esto acá. Aquí, 10 metros sería este valor aquí, la misma cota, ¿no es cierto? Y luego 15 metros, 2955, y así bajo hasta 2943, en donde está el nivel del agua. El nivel del agua, que es aquí. ¿Sí? Este fue el nivel máximo de crecida que calculé. ¿Dónde? Calculé en el modelo. ¿Sí? O sea, aquí el río crecía y llegaba hasta aquí. Exactamente. Yo levanté todo esto. Por supuesto, la socavación se va a dar ¿en dónde? En donde el río toca con sus aguas, pues, ¿no es cierto? Acá arriba ya no va a tocar nada, no pasa nada. Pero acá sí, entonces, miren ustedes, prácticamente el perfil es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Y así voy levantando dos valores. Por este valorcito tengo que señalarlo acá porque saber que el nivel máximo de crecida llegará acá y aquí será donde yo tengo que aplicar la fórmula para calcular lo que es la socavación. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí vamos a ver. Entonces, aquí tenemos ya esos son datos, ¿no? Son datos. Y aquí vamos a calcular el Y sub 1. ¿Qué sería el Y sub 1? Sería simplemente calcular en este caso la diferencia, en este caso lo que es la cota de crecida menos, en este caso, el perfil inicial del río, ¿sí? 1.53, o sea, vamos a calcular menos este valor, y luego menos este valor, y así vamos sucesivamente calculando, y nos da estos valores de acá, y es 1, ¿sí?
Ya. Y luego calculamos en este caso, ese sería el 10-1, sería la diferencia entre el nivel máximo de crecida y el perfil, en este caso, del cauce principal. Así de sencillo, ¿sí? Muy bien. Nos va a dar esos valores de acá. Entonces, bien. Ahora acá el 10-1 sería en este caso, bueno, perdón, claro, aquí es la diferencia, ¿no? Y acá entonces, aquí 10S ya sería que aquí es la aplicación ya de la fórmula, este de acá, es esta fórmula aquí, el 10S. Entonces calculo el 10S aplicando la fórmula, aplicando entonces valores de acá, el alfa, porque ya calculé el alfa, el 10S calculé, situación, entonces obtengo ya estos valores de aquí, ¿sí? Voy obteniendo. Exactamente. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos comienza prácticamente cuando estamos en un nivel, aquí en nivel 2943, tenemos cero, porque aquí no toca el agua nada más, pero no reacciona. Pero a partir del punto hacia abajo ya comienza a erosionar. Si ustedes pueden observar, ve, aquí está cero y acá ya comienza a erosionar aquí. Entonces aquí en 0,2, 0,77 y así va trabajando, ¿sí? Calculando exactamente. ¿Sí? Entonces, y luego, pues lo único que tengo que hacer es restar, en este caso ya, estos estén valores reales de socavación. Por ejemplo, aquí en la cuota de 1051, socava 0,77, ¿no es cierto? Aquí socava. Entonces, estos valorcitos de aquí son los que van calculando el modelo, ¿sí? Estos son los H sub S en cada uno, ¿no? En este caso, H sub S, aquí otro H sub S, y así va calculando, ¿sí? A través de la fórmula H sub S, y así. Es decir, ese H sub S se calcula para acá, para cada valor en ese caso de lo que es la topografía, lo que es la batimetría. Entonces, todo depende del número de valores que tengamos para tener mayores elementos finitos de aquí. Y al final, después lo que hace es simplemente ir graficando en la última, la roja, que sería en ese caso el valor final después de una crecida que quedaría esta situación, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí lo que ha hecho, por ejemplo, aquí dice 586, entonces pongamos, socava 586. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Pero para el estudio ya directamente y al informe final, nosotros de pronto no podemos presentar como 586, sino en función de cotas reales. Las cotas reales son 250, no son las mismas, si ustedes pueden ver. Y aquí lo que hacemos es estos valores restar, esos valores restamos a las cotas iniciales. Entonces, al final, estas son las cotas finales que quedaría después de una crecida del río y este sería el valor de la socavación calculada a diferentes niveles, en este caso a diferentes alturas que se dan. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podríamos decir muy bien, el perfil de socavación del cauce total, en este caso sería esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso yo lo había hecho, por ejemplo, si aplicamos otras fórmulas igual, nos van a dar un valor tal de esa naturaleza, lo que tenemos que hacer es trabajar con la topografía y ir calculando los valores y al final tener un perfil total del río en la sección donde yo voy a colocar, en este caso, mi puente. O ni siquiera mi puente, si quiero hacer un muro de escollera, pues tengo que saber exactamente, porque también ahí va a socavar el río, no es que ahí no va a socavar, ¿no? Y calculamos de esta manera. ¿Qué es indicado? Nivel máximo de.